El camino ha sido difícil, sumamente desgastante, pero a estas alturas solo queda continuar. No hay tiempo para rajarse, dicen los caminantes. A menos de 24 horas de la llegada de miles de peregrinos, la Catedral de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos está repleta de fieles. La peregrinación del barrio de Tepito observa con admiración el rostro de la Virgen. Estamos en Rita Pérez de Moreno, una de las calles más transitadas comercialmente hablando de San Juan de los Lagos. Ya todo está listo para la llegada de miles de peregrinos el día de mañana, 1 de febrero. Visitarán la Catedral de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Aquí en esta avenida se pueden ver múltiples artículos como dulces, joyería e imágenes religiosas. Comerciantes ansiosos esperan la llegada de los creyentes. Los hoteles están saturados. Pues todo está muy competido, pero ahí vamos, como quiera va saliendo. ¿Qué es lo que hacen ustedes para seguir vendiendo? Pues tratar bien al turismo, más que nada, mucho respeto y pues darles la mejor atención que se pueda. Estas fechas son importantes para el comercio, pero también representa un riesgo para el turismo. Sí, en estos días que hay muchísima gente, viene mucho que se dedica a eso, justo cuando entran al templo, es mucha apretadera y es cuando le sacan las carteras. Mientras tanto, los peregrinos celebran su sacrificio en el monte. Nueve días caminando. Están muy cerca del altar. Desde las 8 de la mañana, San Luis Potosí recibió a Pinos Zacatecas, Irapuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro y San Miguel de Allende. El orgullo por llegar a este punto se convierte en fiesta. El mantel ya está sobre la mesa, la tierra jalisciense ya está lista.